Qué gran comienzo del 2023. Entiendo que en un nivel muy parecido al que terminaste el año pasado. Así es, sin duda. Comenzamos bien el año. Venimos con el objetivo de sumar fuerte. No nos imaginábamos un podio. La realidad es que comenzamos el fin de semana por ahí no del todo bien. Y fuimos evolucionando bien de menos a más. Ya mejor en la clasificación con un puesto 7. Si bien muy lejos de lo que hizo Mariano, teníamos un buen auto. Para la serie un poquito mejor y para la final otro poquito mejor en función del ritmo. Así que bueno, nos llevamos un buen tercer lugar que nos sirve para comenzar a sumar fuerte. Una batalla fue la carrera, por lo menos parecía adelante en el pelotón donde venías vos. ¿Cómo la viviste desde adentro? Venía viendo en un momento la pelea de Matías con Mariano. Entendía que por esa pelea nosotros nos arrimábamos, ellos dos eran superiores este fin de semana. Y bueno, debido a esa pelea nosotros nos íbamos arrimando por ahí por momentos. Hay que trabajar para estar en ese nivel, todavía nos falta dar un pasito más, pero estamos trabajando bien, venimos de menos a más y bueno, obviamente arrancar el año sumando fuerte es positivo. Sin dudas, porque se viene Neuquén y ya uno tiene la tranquilidad de que por lo menos hay un podio de entrada. Sin duda, sin duda. Como dije anteriormente, vine con el objetivo de sumar bien este fin de semana, comenzar el año lo mejor que se pueda, pero sumando fuerte. Me encontré con un podio, con un gran auto, y bueno, obviamente es muy bueno para comenzar. Felicitaciones. Dale, gracias. Agradecer a mi equipo, a cada uno de sus integrantes, a todas mis publicidades. Y bueno, vamos por más.